Bueno, vamos a cargar ahí unas cajas. ¿Qué tal, Rui? ¿Qué tal, Iago? Este es el encargado, Sonia. Hola. Rui. Así que soy de esa única empresa que se dedica a vender marisco a domicilio, aquí en la zona esta. Hay más empresas, pero somos la... tenemos el compromiso del precio más bajo. Marisco de calidad para todos los públicos. Eso é o máis importante, é o que buscamos todos, calidad a bo precio. Que máis me podrías destacar así do que este negocio? Porque eu, a verdade, nunca oíra iso de que che leva marisco á casa. Bueno, si quieres te enseño unha caja para que veas como viene. Pues, como puedes ver, son unos baberos para que la gente no se manche al comer el marisco. Es decir, a xente voy a enseñar eu esto, úsase... Se rompe ahí. Así. Porque algún igual has de meter y no vas a saber para qué se utiliza. Vale, después tendríamos unas toallitas. Luego tendríamos aquí una explicación de cómo preparar el marisco, bueno, para cómo descongelar el marisco. Ah, porque va, claro, va congelado. Claro, con hielo. El marisco va congelado con hielo carbónico. Y luego tendrías los productos. Pues tendríamos aquí unas buenas vieiras. Ya estás, como puedes ver, ya están limpias para cocinar. Somos seis o domingo, Andrés. Entonces, sí. ¿Tú qué me recomendarías? Ábreme y a ver. Vale, ¿tedes tiempo para cocinar? No, sí que teño, pero no quiero cocinar. No me apetece. No. Vale, pues mira, tenemos aquí una mariscada superior para seis personas que está a 89 euros, precio final, o gastos de envío incluidos, y o IVA también está dentro del precio. Y tedes un kilo y medio de langostinos. Seis nécoras, unha para cada un, para que non haxa pelesas, un kilo de mesillós, dous bois de mar, bueno, medio kilo de camarós. O sea, cinco kilos para seis persoas, eu creo que... Está moi ben, está moi ben. Bueno, pois pues entonces isto está tirado. Así que eu xa vou deixar aquí un encargo medio feito, e a ver que pasa. Dádeme cinco minutinhos. Bueno, ahora tócanos algo de reparto, non? Ahora toca trabajar. Home, habrá que traballar, entonces... Bueno, tenemos que levar estas, ¿no? Vamos a ver. Esta vexo que vai para Barcelona, ¿eh? Sí, estaba para que vexa xente que vai para Benlexo, el marisco no es caro. Esta temos que sacar que de que non ten hielo. Bueno, yo creo que me has caído muy bien. Yo creo que esta es para ti. Dios, qué suerte. Eu quero traballar nesto da televisión que sempre saco un mogollón de cousas, ¿eh? Como me vou por aquí a Salud de Rui e del marisco no es caro. Claro que sí. Tú pon aí na furgoneta, ¿eh? Que despois vou na baixar. Non vos olvidedes, temos que cargar estas, non? Sí. Eu tamén vou axudar. Dios, este ainda pesa máis. Bueno, pues ha sido un placer teneros aquí en el mariscosnoescaro.com. Otro día tenéis que venir para ver cómo hacemos las mariscadas. Home, claro, eso era importante, pero hay que vir de noite. Entonces, hay que vir de noite. Pensaremoslo, a ver qué día podemos vir. Vale, bueno, pues encantado de conocerte, Rui. Hasta que pronto. Todo che vaya muy bien, que tengas mucha suerte, que chegues, eu que sei, a vender hasta en China, si fai falta. Sí. Vale, veña, muchas gracias, ya, hasta luego. Gracias, venga, buen día, hasta luego. Bueno, esta pregunta hay que facer ya, porque me imagino que... Vamos. A xente que non vexa po piso que se dedica a comer tanto marisco. ¿Sí? Hola, buenos días. Son un repartidor de MRV. Traemoslle aquí un paquetiño del marisco no es caro. Ten a mesa posta. Sí. Bueno, vamos a ver se si temos algunha carga e descarga libre. Señores, que está chea de caches particulares. Xa non dou falau, xa espumeo. Era o número 36, non? Hola, buenos días. Vimos de MRV traerle un encargo de El marisco no es caro. Sí. ¿Está todo preparado? Sí. Vale, pues ábranos, que vamos para arriba. Hola, buenos días. Traemos una encarga de marisco. ¿Quiere que yo poñámonos dentro? Coño usted. Bueno, deron propina. Este rapaz hay que darle siempre propina. Hombre, mira, claro, 22 años y sea pai de familia. Bueno, eso sí que está en serio. Lleva autónomo, tuvo que comprar a su furgoneta. Así que, a xente, por favor, que participe con él también. Claro, claro que sí. Por este servicio que yo traemos a casa se ha preparado, suele sentarse a comer. Pues sí, muy cómodo. ¿Verdad? Vale, pues veña, muchas gracias a usted, señora. Venga, hasta luego. Adiós. Bueno, ¿qué tal con los policías? Es muy mal, Es muy, muy mal, Yo no me hablo con ellos, ya, directamente. No te me escapes. No, que está bien. Tenme No, que va. Ah, bueno, pensé. Perdona. Vamos, apura. Ay, vale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
espera, que me estoy quedando en blanco. Que no sé si cerrar las puertas a Lenin o llevarlo atrás. O sea, total, no fala nada. Bueno, ¿qué te parece si me dejas sola comiéndome un plátano? Dios, yo que no me mosqué, que yo tengo muy mal genio, ¿eh? Tú también tienes cara de tener muy mal genio. Yo sí, yo tengo muy mala hostia. ¿Eh? Mujeres, tenés mucho genio. ¿Quieres salir en la tele? ¿Eh? ¿No? A xente escapa, estamos perdidos. Podemos roubar o que queirades. Bueno, vámonos. Dios. Bueno, ahora toca me encargarme disto, pero espero vos a semana que ven. Tedes unha cita comigo en V Televisión, ¿eh? No me falledes. Hasta logo.